del santuario del anime. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde, en qué horario estén viendo. Saludos donde quiera que estén. Y pues bueno, como ya les habíamos comentado, íbamos a hacer más reseñas de manga, de mangas que no fueran tan populares o tal vez no tan conocidos. Entonces, pues aquí traemos otro título, ya hicimos dos reseñas y esta es la tercera. Así que en esta ocasión toca el video del título manga El Nieto del Sabio, o en japonés Kenya no Mago. Entonces, este manga es traído por Editorial Kamite aquí en México y salió su publicación el año pasado, a finales de los últimos meses del 2019, perdón. Y y pues bueno, Kamite tiene una larga, largo tiempo como que en sacar entre uno y otro manga, o sea, por tomo. Así que creo que es un muy buen título para todos aquellos que lo quieran coleccionar. Al parecer van a ser pocos tomos, entonces no es un título de que sea tan extenso. Y además de que personalmente me sorprendí, porque yo dije, ¿de qué tratará? Lo empecé a leer y créanme, lo leí muy rápido en unas, pues se podría decir, como en una hora. Y hasta eso creo que fue muy, ¿cómo se llama? Una hora en lo que leo y otra media hora en lo que revisaba yo bien las ilustraciones y demás. Pero yo creo que menos de ese tiempo. Sí sé que a veces dices, ah, pues un manga es para que lo vayas disfrutando más. Pero créanme que no se siente pesada para nada la lectura. O sea, es un un manga muy ligero de leer, muy rápido. Entonces, para todos aquellos que quieran checar, les va a gustar. Está muy bueno el manga. Y bueno, lo que podemos decir de este manga, que es El Nieto del Sabio, es que hay tres involucrados en este manga. Uno es el que hace la historia, otro el arte del manga, y otro es el que hizo el diseño de personajes. En este caso, la historia la hizo Tsuyoshi Yoshioka, el arte es de Shunsuke Ogata, y el diseño de personajes es Seiji Kikuchi. Entonces, vaya, este manga está basado, o bueno, es como, es la sustracción de una novela ligera allí en Japón. Esta novela fue publicada en el año 2015. Es una novela ligera y de editorial Enterbrain ahí en Japón. Aquí en México, como les dije, fue a finales de los últimos meses del 2019 que lo publicaron por Editorial Kamite. Y al parecer, Editorial Kamite creo que lo publicaron como 13 tomos, porque así está en Japón, son 13 tomos, y nada más que me parece que el formato fue el que cambió un poco. En Japón fue publicado el manga por la Young Ace Up, y tiene un género de acción, comedia, fantasía, romance, y pertenece mucho al género de Isekai. El género de Isekai, para los que no sepan, es como el de Alicia en el País de las Maravillas, donde una persona de un mundo parecido al nuestro termina en un mundo fantástico, pero es muy parecido al nuestro. Y como les dije, bueno, lo curioso de este manga es que ya estaba la novela ligera, hecho por el señor Yoshioka, y entonces de ahí surgió que se iba a pasar a manga, y el arte del manga y demás, pero basándose en la historia, lo hizo el señor Ogata. Pero antes de eso, también a la par, el diseño de personajes, como los vemos acá, es por el señor Kikuchi. Y entonces el creador de la historia, el señor Yoshioka, nada más estuvo como supervisando, y le encantó el trabajo que realizó el señor Ogata y el señor Kikuchi. Entonces, como les digo, ojalá Kamite se anime a traer la novela ligera. Creo que
Su única novela ligera que maneja Kamita es la de Soy una araña. Ahorita vamos a hacer reseñas de mangas. Si ustedes quieren que en un futuro hagamos reseñas de novelas ligeras que estén publicadas aquí en México por editorial Kamite o Panini, pues déjenlos en los comentarios. Y no se olviden de regalarnos un like en el video. Si lo están viendo desde, bueno, desde nuestra fanpage, bueno, la página del el santuario del anime, entren al link, bueno, o entren a YouTube en nuestro canal, está igual, el santuario del anime Tehuacán. Y entonces ahí, busquen el video y por favor regálenos muchos likes. Hay muchos videos, créanme, para este tiempo que estamos viviendo. Pues es muy bueno saber otras cosas, además de que tenemos reseñas de figuras, unboxing y para que conozcan un poquito más. Bueno, sus likes nos ayudan mucho y así seguiremos trabajando para ustedes. Bueno, lo que podemos ver aquí, la impresión, me gustó mucho el registro de color de este título, es en dorado. La cámara no les hace mucha justicia. Y pues aquí vemos el título en japonés, los personajes, el número de tomo que está acá. Y aquí tenemos a nuestro personaje principal. Tiene un marco aquí alrededor que hace continuación en la parte trasera y en la parte trasera. Aquí vemos en el lomo el logo de Editorial Kamite, el título, el número de tomo, la ilustración de uno de nuestros personajes que ya vimos en la portada. Y bueno, vienen los nombres de quien hizo la historia, el arte y aquí, tal vez un poco más chico, pero no menos importante, quién hizo el diseño de personajes. Y llegamos a la parte trasera, igual nos presenta a uno de nuestros personajes, una ilustración como de que vamos a ver constantemente en el manga. Como les dije, aquí va un marco que hace continuación de la portada. El precio aquí en México, el número de tomo, el logo de la editorial, que en este caso es Kamite, código de barras, la página, página web de Kamite, que es clasificación para mayores de 15 años, y viene una pequeña reseña para todos aquellos que tal vez vieron el manga y no sabían muy bien de qué trataba. Ahí viene una pequeña reseña. Pero bueno. Entonces empezamos. Como la mayoría de los mangas de Kamite, trae un cubrepolvos. Y bueno, así se ve el diseño del manga, del cubrepolvos. Y trae obviamente sus solapas que les dicen. Bueno, aquí no trae gran cosa, pero en el frente del manga, al inicio, sí trae acá. Vienen unas palabras del que hizo el arte del señor Ogata. Y bueno, aquí dice Shunsuke Ogata y viene la ilustración como de un perrito. Está muy bonita. Y dice, al ver el mundo real y atractivo de Yoshioka Sensei y las ilustraciones tan hermosas de Kikuchi Sensei, es el que hizo el diseño de personajes, surgió este maravilloso mundo del nieto del sabio. Aún me falta mucho por aprender, pero haré mi mejor esfuerzo en esta obra. Entonces, recuerden amigos que al adquirir los mangas, así en físico, apoyan mucho a que pues todo el sistema de lo que es imprenta, de creación de mangas y demás, es un gran, gran apoyo porque pues todo esto tiene licencia y nuestros autores, ilustradores y diseño, los que hacen el arte, el diseño de personajes, historia, todos los que lo crean en Japón, que lo pasan aquí a, bueno, compran las, adquieren las licencias, las editoriales aquí en México, es creación de empleos y eso significa que va a seguir viendo más títulos y es un apoyo a todos nuestros mangakas favoritos. Bueno, quitamos un poco el cubrepolvos, lo hacemos un poco de lado para ver cómo está ya el manga tal cual. Y bueno, aquí vemos en un registro de color verde
el nieto del sabio, Ken Yanomago, el número de tomo, quién hizo la historia, el arte, el diseño de personajes, el lomo, igual el logo de Kamite, que es el que adquiere la licencia, aquí en México, el nieto del sabio, tomo 1 y los autores. La parte trasera, pues vemos la ilustración, pero sin el personaje de este lado. Y el logo de Kamite junto con los marcos. Los marcos no desaparecen en ningún momento. Y eso lo digo porque en el interior siguen. Lo abrimos y viene una ilustración muy bonita de dos personajes que a continuación veremos en la historia. Igual viene, es este acabado un poco brillante, por si ven. El papel es muy muy bonito, es ligero. El manga se puede abrir con mucha facilidad, no está tan apretado. Y se puede abrir bien sin ningún daño. Eso se agradece mucho. Aquí vemos los autores, el número de tomo. Creo que el diseño de personajes es muy muy bonito. Y al reverso viene el contenido, qué capítulos trae, por si ven aquí empieza desde el cero. Entonces son 4 capítulos, generalmente vienen 4 capítulos por tomo. Hay unos mangas que ya son, de tamaño ómnibus o Kanzenban, donde a veces traen más capítulos o el formato es muchísimo más grande, porque así lo manejan allá en Japón y así va el arte del mangaka. Ok, bueno, aquí vamos a empezar con nuestro protagonista, que pues él lleva como una vida muy tranquila, pero pues él lleva como su vida así muy ordinaria, de que trabaja en Japón y tiene cierta rutina, ¿no? Que como toda cultura japonesa, una vez más vemos que son muy entregados y muy dedicados a su trabajo, que hasta que no acaben de cumplir, no se van, así pasen sus horas y hagan horas extras. Muchas veces en Japón las horas extras no las llegan a pagar porque son compromisos que tienen los empleados con la empresa. Y bueno, aquí como vemos nuestro protagonista, pues sufre un accidente. Ya no solo se ve que un tren se lo lleva o algo así. Y entonces le empiezan a gritar, ¡ey, ey, ten cuidado! Pero en lo que le gritan, pues él está tan metido en su mundo que pues no se da cuenta. Y ocurre el accidente. Pero en eso, como que en un mundo alternativo, vemos aquí a un señor, que por el momento no sabemos su nombre, y ve que hay un accidente de una... O sea, va como en el camino y hay una carreta así con, pues, algo gráfico. Lo pasaré un poco rápido porque sí está un poco... No hay censura, entonces se ve las imágenes tal cual. Ya pudieron ver tal vez un poco en lo que hacía el paneo del manga. Entonces, pues él dice, oh no, ¿qué pasa, no? O sea, fue esto, se ve muy fuerte, algo pasó. Y entonces escucha un llanto. Y dice, este ataque fue de una criatura maligna. Como ven, allá pasamos al mundo de fantasía. Y ese bebé está como que un poco lastimado y por eso está llorando. Y entonces aquí nuestro personaje hace un poco de magia y lo calma. Y además de que le cura las pequeñas heridas que tiene. Y entonces dice que él se va a hacer cargo de este niño. Este es como una introducción a la historia del manga. Y entonces ya vemos que este bebé se llama Shin Wolford o Wolford, como le quieran pronunciar. Y ya en esta época ya tiene 8 años y él con su magia está como cazando, en este caso aves. Les digo, hay unas imágenes que sí son un poco más semifuertes y por lo tanto no son tan dramáticas, pero sí son explícitas. Y pues vemos aquí y llegan 3 personas que son como sus tutores, y este es el señor que lo recogió y resultó ser Merlin Wolford.
Además de que esta señora se llama Melinda Bowen y Michael Collins. El Merlín, pues al recogerlo, él es el señor que vemos al principio y obviamente lleva sus apellidos. Se refiere a él como abuelo, a Melinda como abuela y a él como un maestro, a Michelle, a Michelle Collins o Michael Collins. Y entonces pues ya se ve que ya va un desarrollo, pero este personaje sabe que tiene un pasado que no se le borró y al parecer este es el personaje que al principio sale y que tuvo el accidente. Y él dice que todavía recuerda ciertas cosas de su pasado, que no entiende cómo, pero ya sea por una u otra cosa le llegan los recuerdos, pero no se lo dice a su abuelo. Su abuelo le enseña magia y su abuela le enseña a crear como artículos en los cuales llevan hechizos para su defensa. Él resulta ser muy bueno, muy muy bueno para esto, pero como que les digo, su pasado le sigue recordando muchas muchas cosas. Entonces, hay criaturas, mágicas, tanto buenas como malas, y cuando las criaturas malignas muchas veces son las que tal vez fueron buenas, pero se corrompieron y entonces pasa que se vuelven malas, ¿no? Y aquí vemos una de ellas y vemos cómo se enfrentan. Y entonces Shin llega a enfrentar a esta criatura maligna que es como un, bueno, es un oso, pero se reconocen que son malignos por la forma de sus ojos y tal vez sus colores son, bueno, que son más profundos. Y en eso Shin sin miedo agarra y lo enfrenta, ¿no? Y su abuelo, Merlin, como que dice, espera, ¿no? O sea, estás muy joven o muy chico para enfrentar. Pero él tiene habilidades natas, o sea, como que es su don. Y es muy fuerte, además. Sabe concentrarse y todo. Inclusive ahí se da cuenta Merlin que tiene una espada. Y con ella vence al ser maligno. Y se da cuenta que su abuela, su abuela Melinda le enseñó a hacer todos estos hechizos en artículos y que los hace a la perfección, que no solo es bueno en la magia, sino también en la creación de artículos. Y bueno, aquí vemos una batalla épica y entonces él, pues al ganar, el abuelo Merlin se sorprende, ¿no? Hasta se queda con la boca abierta y dice, en efecto, ¿no? O sea, eres muy bueno, aprendes muy bien y demás. Y entonces pues ya en eso se acercan y el rey tiene una muy buena relación con Merlín y su abuela Melinda. Además de que su sensei, Michael o Michelle Collins, le enseña muchas tácticas de defensa personal, de cómo luchar y demás, y también es muy bueno en ello. Pero en eso, pues al ver que pasan a cierto tiempo, pues él ya crece y como que ya tiene que entrar a una escuela. Y el rey, que se llama Diceum y se lleva tan bien, les digo, aquí ya tiene 15 años, Shin, y entonces el rey Diceum le dice, no, pues qué bueno, ¿no? Que estés criando también a Shin y le estés enseñando tantas cosas. No cabe duda que tus enseñanzas han sido muy buenas y las de la hechicera Melinda. Entonces él dice, no, pues ya es hora de que te unas, ¿no? A la escuela y puedas incrementar, pero esta escuela que le dice tiene que vaya como un examen de admisión y ver que realmente es capaz de entrar y que va a valer la pena todo el esfuerzo que le enseñen y demás, ¿no? Que a pesar de que de por quién ha sido criado, no tiene, o sea, quién lo ha formado y todo eso, no tiene como un lugar asegurado, ¿no? Que tienen que pasar como todos y sin preferencias. En este caso, pues, con el rey Diceum, bueno, Shin en este tiempo no sabe que Diceum es el rey. Él lo trata como un tío y también y a ellos como primos, que es Siegfried Márquez y Cristina Haydn.
pero ellos son realmente como guardaespaldas del rey, por así decirlo. Y entonces empiezan a hablar sobre el futuro de Shin y demás, y Merlin no, pero como que está, no está muy seguro. Pero en eso dice un pues como son muy buenos amigos, lo persuade y al final acceden, nada más que para hacer eso quieren una demostración de Shin. Entonces, pues aquí vemos que va a ser su demostración. Y ven que pues es muy poderoso, ¿no? Y y crea así como si hubiera caído un meteorito. Y todos se quedan sorprendidos. Pero en eso, todos se quedan asombrados y le dicen, pues Merlín, ¿no? ¿Por qué le enseñaste algo tan fuerte a su corta edad, ¿no? Y él le dice, pues es que él aprende muy rápido, o sea, no hay cosa que no le enseñe sin que aprenda muy rápido. Y entonces, pues le empiezan a preguntar ciertas cosas como muy básicas y él se queda, no, pues es que eso no lo sé, ¿no? O sea, yo nada más estoy como que soy fuerte, soy bueno en la magia y en creación de artículos, pero como cosas de la vida común, como socializar y cosas así, esos no lo saben. Y ellos, la abuela Melinda lo regaña a Merlín de que por qué no le enseñó lo básico, ¿no? O sea, por qué se saltó eso. Y él dice, pues es que aprendió tan rápido que pues tal vez se concentró en eso y se le olvidó todo y fascinado del poder de Shin, pues se le olvida, ¿no? Y aquí pasan cosas cómicas, como que el punto de comedia es preciso y es punto. Y pues ya en eso dicen, no, pues nos vamos a ir a la ciudad y vas a entrar a la academia. La abuela Melinda y yo, Merlín, vamos a ir junto con Michael Collins, que es su entrenador personal. Y pues ya cuando pasa todo esto, ya se da cuenta quién es, o sea, ya le dicen, no, pues mi verdadero nombre no es Diceum, es Diceum Bone, ¿qué? Earls. Y entonces, dice, yo soy del reino Earlside, y entonces, pues soy el rey, ¿no? Y él se queda, ¿qué? Tío Diceum, ¿por qué, no? Si yo siempre, pues con ese respeto nunca te traté. Entonces, y ya, entonces le dice que Cristina y, o Cristín, pertenece a la corte de élite de los guardianes imperiales y que está aquí para proteger a su majestad, al igual que Siegfried. Y pues ya él se sorprende ver tantas cosas y le dice al tío Michael, ¿no? Munchell, le dice, ah, pues hace algunos años pertenecía a la corte de los guardias imperiales, ¿no? Pero ya me retiré y por eso estoy aquí y te enseño a ti. Por eso es que es tan bueno, ¿no? O sea, así que no. Pero dice que, y ya llegan a la ciudad y demás, y él se da cuenta que los abuelos, Merlín y Melinda, son muy poderosos, que ellos de jóvenes vencieron a este ser maligno que llegó y llegó así como devastado a devastar la ciudad, y ellos como salvaron la ciudad, pues son considerados héroes, ¿no? Y pasan como escenas de lo que pasó en ese tiempo, cómo es que lo vencieron. Están muy buenas las ilustraciones, ¿eh? Vemos aquí a la abuela Melinda de joven. Ok. Y bueno, entonces ellos, pues ahí se entera que el abuelo Merlín y la abuela Melinda estuvieron casados. Y ellos dicen, ¿qué? Dice, además de ser casados, pues solían ser marido y mujer, ¿no? Y ellos como que ya no quieren saber de eso. Y él y Shin se queda sorprendido. Ya llegan a la ciudad. Y pues ya se da cuenta que toda la ciudad los cree, bueno, los conoce como los héroes y todos, ¡ay, sí, qué bueno que vinieron! Y vaya, están felices todos, ¿no? Y ya les dicen, no, pues él es mi nieto, nuestro nieto, Shin Wolford. Y entonces, pues todo el mundo, wow, ¿no? El nieto, bueno, pues trae como que un apellido muy fuerte, viene de descendencia fuerte, entonces todos esperan como que un wow. Y no les va a decepcionar. Cuando llegan, pues el tío Diceum, al ser héroes, pues ven que tienen una mansión, que tienen servidumbre, que para que no, que solo Shin se va a dedicar a estudiar y demás, y los otros a ayudarles, ¿no? El abuelo y la abuela, además de Michael.
Entonces, pues él se queda, ¿qué? Pues todo esto no lo vivió antes, ¿no? Él era, llevaba una vida muy, muy sencilla, a diferencia de esto. Entonces él va, pues como que a ver, a dar una vuelta a la ciudad, conocerla. Y en una de esas, pues ve que unos hombres molestan a unas chicas. Y pues él se mete y piensa, como lo ven, pues joven y demás, y chiquito tal vez, o sea, flaquito y así. Pues dice, nah, pues este ni nos va a dar, nada más está de metiche. Y en eso, pues, pum, ¿no? O sea, las defiende y solo así como que de pocos movimientos los vence, ¿no? Y ya ellas, todas ellas se quedan así como que, ah, wow, ¿no? ¿Quién eres? Y así. Y entonces, entre estas chicas, esta chica es María. Y en eso, pues ya se hace un lado y sale ella, que es Cecily. Y él se asombra de que es muy bonita. Vean su cara. Y pues ya él les dice como que no sabe cómo acercarse a Cecily. Y María es, pues habla y habla y habla. Y Cecily, pues no. Es así como que más callada, más introvertida. Y como que se sonroja, ¿no? Mucho. Y entonces pues ya platican y ya ellas le dicen a él que van a ingresar a la escuela de magia, que esperan entrar este año y demás, y hablan del nieto de Merlín y Melinda y dicen, ah, es el nieto de los héroes y que no sé qué, y él, ah, sí. Y él sí les dice, yo soy Shin, ¿no? Pero no les dice su apellido. Y ya pues ya hacen eso, dice, ya me tengo que ir, platican un poco y pues él dice, wow, ¿no? A los abuelos, vaya que los estiman mucho acá, ella se despide de mano y todo y se va, ¿no? Y él espera volver a ver a Cecil y a María, y pues ya se van. Y le dice Cecil a María, pues es que me sentí muy nerviosa, ¿no? Al parecer también le llegó a gustar Shin. Y Shin pues dice, ay, no les pedí sus datos, ¿no? ¿Cómo? Dice, ojalá y las vea yo en la escuela, ¿no? Para el día del examen. Ya en eso llega a su casa y pues su abuela le da su tarjeta de identificación para que por cualquier cosa sepan quién es y no tenga problemas. Y llega el día que tienen que presentar el examen ahí en la escuela. Y van pasando y inclusive le dicen, pues, como que relaja tus poderes, ¿no? No puedes demostrar cuál poderoso eres porque puedes espantar a los otros estudiantes. Y el primero pues llega y se empieza a formar y muchacho, bueno, que se hace llamar Kurt von Ritzburg, va como que quítense, no, yo aquí soy importante, y ya, y pues Shin no lo tolera y dice, eso está prohibido, no puedes como que hacer uso de tu nombre o de tu apellido para hacer menos a los demás, y pues él hace tremendo coraje, ¿no? Y en eso, pues en lo que se está peleando, y el otro, ¿cómo te atreves a hablarme así? Y demás, llega el hijo de Diseu, el príncipe, y entonces pues se presenta con Shin y le dice, ah, he escuchado de ti por mi padre, soy August von Erlshai. Y ya entonces dice, ¿qué? Por el apellido, dijo, ¿eres el hijo del tío Dis? Y él se queda como que, ¿qué? Otras personas, pues no se dirigen hacia él, ¿no? Y él se ríe y como que, ay, qué gracioso, ¿no? Entonces nosotros vendríamos a ser como primos, ¿no? Y dice, ah, oh, vaya, vaya que mi papá visita mucho a Merlin. Y dice, ah, primos, bueno, pues así sean, aquí sea que sea, ¿no? O sea, entonces trátame como igual, ¿no? No hay problema. Y en eso, pues las chicas estas, van y dicen, ah, dice, y lo ven de lejos y dice, ¿cómo Shin saluda al príncipe, ¿no? Pues quién es, pero pues no saben. Y ya en eso, pues ya llega el examen, están sus exámenes, presentan sus poderes y todo el mundo así como que wow. Pero lo que pasa es que todos cuando van a realizar un hechizo, como que hacen una tipo rima, por así decirlo, aquí viene. Y por ejemplo, acá vemos uno que está presentando y dice, luz que sale de mis manos y envía llamaradas a mi oponente, ¿no? Y ¡fum! Lanza como el hechizo y sale una bola de fuego. Y como le tienen que dar aquí a estos, pues, simuladores,
tienen que destruir uno, o por lo menos darles, y ahí van a nivelar. Y entonces Jin se pregunta, ¿eso fue un hechizo? Porque él no necesita de hacer eso, o sea, es tan poderoso que él no necesita estar diciendo eso, él solo lo crea en su mente y lo realiza. Y dice, eso fue un hechizo, dice, no es necesario decirlo, sí, o sea, una bola de fuego, esto es una locura, no sabe, ¿no? O sea, qué tanto medir su fuerza o cómo. Y entonces eso dice, ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto es una convención, que no se asombra, pues él no fue criado así. Es su turno y sin decir nada, pues solo crea y crea una gran explosión y destruye todos los esos. Pero es que antes de pasar, la instructora le dice, pues sé quién eres, así que relaja tus poderes. Y en eso, pues al ver todo lo que hizo, y le dice la instructora, dice, te dije que contuvieras un poco tus poderes, dice, pues de hecho los contuve, ¿no? O sea, todavía tengo más poder, y ella se asombra y dice, ah, es verdad, ¿no? Y entonces, pues ahí con los tutores o los principales de la academia, pues habla con ellos y les dice lo que pasa. Al parecer ya es otro día y llegan por los resultados, y en eso llega el tío Odiseo, bueno, el rey, con el príncipe, y también llega Merlín con Shin, y pues ya ambos les dicen váyanse porque ca causa mucho revuelo, ¿no?, entre nuestros compañeros, y ya vieron que sí pasaron, y él espera ver a María. Aquí celebran de que ambos pasaron, y quieren ver a él, Shin quiere ver a María y a Cecil, y pues al parecer ellas no pasan el examen y no, nada más ellas los ven de lejos, pero pues no se llegan a encontrar, ¿no? Y ya entre todo el revuelo que crean el rey y su tío y su abuelo Merlín, pues ya como que se quieren ir para que no, pues no creen revuelo entre ellos, ¿no? Y ya, y en lo que se van, pero pues en eso a Shin ya más adelante se acuerda de que quería ver a Cecilia María y dice, ah, dice, no tengo fuerzas para eso, pues ya ni modo, espero verlas, ¿no? Pero pues ellas no pasan. Ya llega a su casa y pues a su abuela, y a su abuelo pues les dice, no, pues sí, sí pasé y todo eso y pasé bien. Y cree, ahí van como por clases y la clase S es como la más poderosa. Y aquí vemos al que causó al principio problemas, que quedó en la clase A, y él dice, ¿cómo es que yo quedé en la clase A y ese que me molestó, Shin, quedó en la S? ¿Cómo, no? Y pues aquí se avecinan problemas. Y aquí viene un pequeño mensaje del autor. Y como vemos, el mensaje lo hizo en el 2016, que fue la transformación de la novela ligera al manga. Bueno. Aquí vemos como avances del siguiente manga. Y pues bueno. Aquí solo nos dejan como que aparecen dos demonios más poderosos de la historia. Dice, está a punto de ocurrir lo peor. Y dice próximamente en el tomo 2. Y estos son los avances. Creo que este manga para hacer el tomo 1 pues da una buena introducción, te dan bien la historia de personajes para que vayas comprendiendo después todos los momentos que llegan a pasar. Les digo, es muy muy ligero, lo lees muy rápido, lo lees rápido pero lo disfrutas, o sea, es una lectura agradable, el papel está súper súper bien, o sea, tiene, creo que el nivel de blancura es ideal para el tipo de historia que tiene, no es muy blanco pero tampoco es muy ámbar, tiene un nivel de blancura bueno, además que las impresiones son muy buenas, los trazos son limpios pero crean todo lo que son los efectos, sí, los kanjis, todo los detalles y demás que vemos en las ilustraciones son muy buenas. Y pues al final, como cada manga, viene todo lo de la licencia, el logo de la editorial, quién es el director general, el director comercial, la gerencia, licencias internacionales, quién las consigue, a Marifer Farrera, le agradecemos en traer nuevas licencias. Quién hizo la edición digital, porque también hay que, o sea, así como lo hacen acá, tienen que pedir permiso en Japón para ver si así, si sale, si el autor aprueba ese tipo de formato en la licencia. A Brenda Nava Corio, que hace la traducción.
y bueno, los detalles de Camite desde sus redes sociales y todo aquí, las direcciones, la licencia de Kodokawa Corporation y que es de Tokio. Viene todas las referencias de la editorial Kamite, además de que de qué trata esta lectura. Bueno, la licencia, que es Kenya no Mago, qué tipo, qué número de volumen. Las licencias se pagan por volumen, amigos, así que si siguen comprando, van a ir comprando más licencias de los siguientes tomos. Y aquí nos marca que es primera edición y salió efectivamente en julio del 2019. Pues ya, próximo a ser un año que salió. Entonces, no tienen, apenas están anunciando que ya salió el tomo 2. Estamos en abril. Imagínense, casi un año para que salga el tomo 2. Entonces, ahorita vimos que se retrasaron varias ediciones por la cuestión que estamos viviendo. Esperamos que se pase muy rápido esta cuarentena. Vamos a tratar de hacérselas ligeras. Y si quieren algún video en especial, si tienen preguntas sobre el negocio, sobre los títulos mangas que se iban a ir llegando y cosas así, pueden hacernos llegar sus preguntas. Nosotros vamos a ir haciendo videos para contestárselas. Por favor, apóyennos, porque con esto y con su apoyo vamos viendo qué más ofrecerles. Ya les dijimos antes, el trabajo que hacemos realmente lo hacemos de corazón, por y para ustedes. Así que apóyennos con un like, es gratis. Suscríbanse en el canal también del Santuario del Anime Tehuacán en YouTube. Por favor, denle like en Facebook, igual. Like y seguir, recuerden, para que les lleguen las notificaciones, ya sea de los videos que subamos, de lo que estemos compartiendo, de lo que llega a tienda en mercancía, todo eso, para poder seguir creciendo y ofrecerles lo mejor a ustedes. Si tienen amigos, conocidos que sepan, compartan nuestras redes sociales, que también nos regalen un like y así vamos a ir creciendo como comunidad. Esta es una comunidad muy padre, además de que les repito, pues somos una empresa seria también, un negocio serio, somos distribuidores autorizados de mangas de Editorial Kamite y Panini. Así que, por favor, ya sea que los esperamos en el local o se comuniquen con nosotros. Les repito, estamos en YouTube como el Santuario del Anime Tehuacán, en Facebook estamos como el Santuario del Anime Tehuacán y en Instagram también subimos contenido. Estamos como el Santuario del Anime Oficial, o bien, si lo buscan como arroba, es el Santuario del Anime, así todo junto. El Santuario del Anime con T al final, porque es la inicial de Tehuacán. Bueno, amigos, espero que les haya gustado un poco esta reseña. Este título, la verdad me pareció divertido. Lo pude leer tranquilamente, pues les digo rápido, pero las ilustraciones y el diseño de personajes está muy muy padre. Creo que al ser tomo 1, se maneja, a pesar de que pues es una introducción a los personajes y a la historia, creo que la velocidad con la que va el manga y todo eso es muy buena. Entonces, pues los esperamos, amigos. Pueden adquirir este tomo ahí en la tienda. Y para todos aquellos que estén fuera, pues se pueden comunicar y ya vemos cuál es su mejor opción para enviárselos y puedan adquirir este tomo. Ah, también se me olvidaba decirles que este título tiene un anime, el cual consta de 12 capítulos, apenas va una temporada. Solo son 12 capítulos los que llevan. Y para todos aquellos si quieren saber un poco más de lo que trata, pueden ver el anime. El anime también lo pueden adquirir en tienda. También manejamos anime. Y además de que el título se ve muy padre. Y para hacer 12 capítulos, pues se ven muy rápido. Entonces, los esperamos. Y por favor, regálenos un like. Es gratis. Suscríbanse, igual, es gratis. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Ya saben, el poder del cosmos a su alcance en el Santuario del Anime. Hasta pronto.